Bien, gracias, gracias. Saludamos a nuestro Salvador Sánchez. Salvador dice que son locos y el bombillo también. Salvador Sánchez, un periodista de mucha data que está en sintonía y está haciendo referencia sobre lo del bombillo. Elizabeth, dame un segundito que primero tengo que pasar al segundo tema. Y luego del segundo tema retomamos el primero porque la mayoría de las llamadas están obviamente orientadas y dirigidas, el interés del público está dirigido a opinar sobre este tema. ¿Qué pasa? Según autoridades de salud pública, en la provincia de Sánchez Ramírez se ha invertido cerca de 1.000 millones de pesos durante el año 2018 y como nos cuenta Dauris Reyes en el siguiente reporte, el Ministerio de Salud Pública prepara el material humano para lograr mejores resultados. Luego de esta historia, seguimos con el tema del individuo que se introdujo por el ano, el cosa ese, la cosa, el ambientador. Vamos a ver la historia. El avance registrado en materia de salud durante el recién finalizado año 2018 en la provincia Sánchez Ramírez se concentra en la construcción y remozamiento de centros hospitalarios, en los que de acuerdo a la Dirección Regional 8 del Ministerio de Salud Pública, fueron invertidos en esta parte del país cerca de 1.000 millones de pesos. Mira, en la provincia de Sánchez Ramírez, el Estado Dominicano ha reconstruido y se puede decir que ha entregado como nuevo a esta población 3 hospitales, 2 centros de diagnóstico debidamente equipados, uno en Villa La Mata y otro en Fantino. Con estas 5 estructuras se ha hecho una inversión que debe rondar más de los 1.000 millones de pesos. En los municipios de Villa La Mata y Fantino de esta provincia fueron construidas 2 modernas unidades de diagnósticos y los hospitales municipales fueron reconstruidos, mientras que en Cotuí, el municipio cabecera, fue ampliado y remozado el Hospital Central Inmaculada Concepción. En tanto, el Hospital Municipal de Cevicos, luego de atravesar por una profunda crisis, en estos momentos es intervenido y equipado para brindar mejor servicios a los habitantes de la zona. Aquí los Sánchez Ramirenses entiendo que debemos estar muy satisfechos y complacidos con la inversión que ha hecho el presidente aquí en materia de salud. El municipio de Cotuí y la provincia en general está muy contenta y muy satisfecha porque así la población nos lo ha manifestado. Sin embargo, frente a todo esto, el Ministerio de Salud Pública ahora inclina los esfuerzos en el material humano a fines de eficientizar el servicio en la salud. Necesitamos que los empleados, los trabajadores de la salud que están aquí, traten a la gente bien, traten con amor a los seres humanos que vienen aquí a buscar salud. Estamos capacitando y sensibilizando a los médicos y a todo el personal en sentido general. Pero aunque todo esto hace sustancial la inversión del gobierno en materia de salud en Sánchez Ramírez, todavía distintas comunidades rurales esperan en este 2019 ser tomadas en cuenta. Dauris Reyes, CDN. Y justamente el presidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, CODIA, afirma que la planificación poco profunda en la elaboración de proyectos y de presupuesto de 36 hospitales remodelados por la OISOE lleva a que 6 de estos tengan que ser intervenidos nueva vez. Los mismos presentan deficiencias relativas a la vulnerabilidad. Eso va un poquito agarrado de la mano de una planificación, vamos a decir, poco profunda. Es decir, que en el proceso de planificación hay que tomar con un poquito más de rigor la elaboración de un presupuesto y la elaboración de esos proyectos de intervenciones para nuevos hospitales y también para adecuación de hospitales existentes. Gómez ofrece. Pero espérate, que todavía no. Cálmate todavía, espérate, que estoy leyendo la noticia. Sí. El del CODIA, ¿verdad?, ofreció estas declaraciones al anunciar diversas actividades por conmemorarse el 56 aniversario de la creación del gremio, del CODIA, esperando que el sector construcción mejore en este 2019. La segunda trivia,
Vamos a ver qué le parece que luego de ser remodelados 6 hospitales del país tengan que ser intervenidos otra vez, después de todo un gasto, después de tanta parafernalia, de tanta publicidad. Retomamos, creo que aquí tenemos una señora que quiere opinar sobre el tema anterior. Adelante, María Arraraz. Adelante, María. Buenas. Yo entiendo que el gobierno no debiera de invertir de esa forma. Aquí en Bonao se está interviniendo ahora mismo las emergencias, la de niño, la pediátrica y la de adultos. Pero el hospital lo están dejando como está, viejo, acabado. Entonces no tiene sentido que el gobierno esté invirtiendo dinero en un sitio que no vale la pena invertir. Ahí está la denuncia. ¿Y del en vez de invertir en el hospital nuevo? ¿Y del médico que se introdujo el COSA? ¿Qué opina? Si yo fuera la jefa de ese estudiante, de ese residente, mi sanción fuera que le pidiera perdón públicamente al paciente. Ya. Ese fue el castigo que yo le diera. ¿Cómo no? Muchas gracias. Porque está muy mal. Mucho de la ética del profesional. Muchas gracias por su llamada. Buenas. Hola. ¿Qué tal, Vitalino? Hola, Otañez, ¿qué tal? Buenas tardes, pueblo dominicano. Respeto la opinión de ahorita del médico. Sí. Vitalino, y el pueblo lo sabe, es una falta de ética, una falta de moralización de ese médico. Porque si él tuvo valor para hacerlo, él no puede subir eso a las redes sociales. Eso está muy mal hecho por él. Una sanción que sean de 3 meses. 3 meses, con sueldo. Por irresponsable que ese médico. ¿Con disfrute o sin disfrute los 3 meses? Que lo castiguen, que sea por 3 meses suspendiéndolo a él de esas funciones, porque él lo hizo muy mal hecho, subí eso a las redes sociales. Muy bien, gracias. Gagueate, no me dijiste si con disfruto o sí, pero nada. Vámonos con la otra. Buenas. Victorino, buenas tardes. ¿Quién nos habla? Tino de Oca, de aquí, de Los Guaricanos. ¿Tu opinión sobre, de cuál tema va a opinar? Mira, yo no voy a opinar sobre el tema del médico de Mocoso Cuello, que se introdujo el señor por atrás. Sí. Mira, la opinión mía es que ese médico pudiera el pueblo y la nación apremiar. ¿Tú sabes por qué tiene que apremiarlo? Porque solamente así puede hacer a la luz pública para darle ejemplo a los demás que no hagan eso. ¿Qué te crees de eso? No, yo nada más oigo, no me. Sí, bueno, fíjate bien, porque si el médico no hace eso, ¿cómo se sale a la luz pública? Ya. Que todo el mundo se dé cuenta, para que los otros cojan experiencia y que no vuelvan a hacer eso, la juventud, los viejos, ¿cómo quien no? Sea. ¿Qué tú dices de eso, Victoria? Cómo no, muchísimas gracias. Sí, vámonos con otra llamadita. Buenas. Okay. Buenas. Vamos a ver, Gian, vamos a ver, profesor. Buena desde Santiago. Espérate, Gian, que tengo una llamada de Santiago. Venga, Santiago, la ciudad corazón, su opinión. Yo no considero que el médico hizo una mala práctica, porque el médico no publicó el nombre del paciente, entonces no veo eso antiético, mejor lo veo como una orientación al ciudadano para que no invente con cosas semejantes de ningún objeto. Ahí está su opinión. Muchísimas gracias, Gian, desde Castillo. Venga. Adelante, Gian, aquí, desde Castillo. Buenas tardes. Sí. Buenas tardes, Victorino. Feliz año a todo el equipo. Igualmente. Sube la voz, Gian. La experiencia del médico pasante lo hizo cometer un error, el cual debe ser sancionado, claro está, de acuerdo a lo que establece el código de ética del médico. Y con respecto a la segunda trivia, es un reflejo de lo que es la corrupción y la falta de planificación de parte del gobierno, donde las construcciones que están haciendo están viciadas, y esos vicios de construcción trae como consecuencia que el pueblo se perjudique económicamente, que ahora hay que invertir más. Ya, ¿quién sale con esos beneficiados? Los empresarios, los que le dan las obras, políticos, etcétera, y siempre el pueblo abajo. ¿Cómo no? De manera que eso falta planificación de parte del gobierno. ¿Cómo no? Muchísimas gracias. Buenas tardes. Por su opinión. Buenas. Hola, bajando el volumen, siempre bajando el volumen, mi gente querida. Hola, ¿a quién tenemos ahí en la línea? ¿A quién tenemos? Buenas. ¿Quién nos habla y de dónde? Buenas tardes, Victorino. Hola, Rada. ¿Cómo tú estás, hermano? ¿Qué opinión te merece esta situación de este médico que subió a las redes la radiografía
de un paciente que se introdujo por el ano un cosa es de eso para sentir bueno, más placer. Victorino, tú sabes que eso no es la primera vez que sucede, no, no solamente aquí en el país. Rada, no juzgamos, no estamos juzgando al paciente, sino la acción del médico. Una sí. Falta de ética, una eso no es nada, una falta de respeto. ¿Qué opinión te merece? No, sí, lo que... Porque... Es una falta de ética, Victorino. Ese médico debe ser sancionado, por lo menos que darle un curso de ética, que aprenda los cuatro temperamentos de Hipócrates, pago de su salario, porque no vamos a pedir que sea cancelado, porque ese es el síndrome de las redes, que muchas personas no saben asimilar. Sí. Y entonces cometen esos errores. Él no tiene que ser condenado de una manera así rampante, sino más bien formarlo, que haga un curso de ética, porque los profesionales tienen que tener la ética y respetar al paciente. Hay algunos que alegan que no se violó nada porque no se reveló el nombre del paciente, esas cosas. ¿Qué tú opinas ahí? No. Como quiera, tiene que ser sancionado, porque hoy lo hace con ese y lo va a hacer con otro. ¿Cómo no? Aunque no se haya revelado, es una falta de ética, Victorino. Una falta de ética. Sí. ¿Cómo no? Y quiero decirte con relación a los hospitales. Los hospitales. Hay que intervenido otra vez, pese a que fueron remodelados y se gastó un dineral, y ahora tienen que ser reintervenidos, dice el CODIA. El CODIA, el asesor en esa materia del Poder Ejecutivo. ¡Aló! Se fue. Vámonos. ¿Estás ahí? Bueno, se fue. Vámonos con otra. Aquí tenemos a Adriano. Buenas, Adriano. Santiago, la ciudad corazón. Venga. Buenas tardes, líder. Su opinión. Es una falta de respeto y de ética. Es una violación a la privacidad de los pacientes. Ese médico puede ser sujeto de llevarse a la justicia. Además, es una violación flagrante al juramento hipocrático. ¿Cómo no? Ahí está Adriano. ¿Qué? Últimamente. Dios le bendiga. Muy bien, muchísimas gracias, Adriano, desde la ciudad corazón. Otra llamadita, buenas tardes. Buenas. Buenas. ¿Quién nos habla y de dónde? Hello. Adelante. Gracias, buenas tardes. Adelante. Bueno, está muy lento ese señor, está muy lento. No nos escucha, tiene alguna dificultad para escucharnos. Vuelve a marcar y aléjese, acérquese más al auricular y hable fuerte como todo un callero. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Habla y de dónde? Lisbeth López de Santo Domingo. Venga, doña Lisbeth, adelante con su opinión. Yo opino que debe ser sancionado el médico. Sí. Porque está violando la privacidad del paciente, aún no dando el nombre del paciente. Porque todo el mundo sabe a su alrededor lo que está pasando ya en su ambiente donde él vive. ¿Y cómo sabían? ¿Cómo la abrían? Si no se ha revelado. Se ha revelado el nombre, pero por las redes sociales, lo que han publicado, así uno lo sabe, dónde fue ingresado, dónde está. La gente muy, muy, ¿cómo le explico? La gente es como muy, pues, le gusta cuestionar mucho, ¿sabes? Entonces yo digo que debe de ser sancionado el médico porque está violando la privacidad del paciente. ¿Cómo no? Cómo no, muchísimas gracias. Vamos aquí, tenemos a Ana desde Samaná. Yo digo que no se ha violado ninguna ética, ya que no se revela el nombre del paciente, dice Ana. Seguimos recibiendo sus llamadas. Aquí nos escribe una televidente, si no da el nombre no podemos leer su opinión, porque televidente hay miles y miles. Entonces yo le pregunto, ¿quién me habla? ¿Una televidente? No, tiene que dar su nombre. Buenas. Buenas, don Félix. ¿Quién nos habla y de dónde? De aquí de Herrera le hablamos, le habla Manolo. Venga, Manolo. Usted sabe una cosa, Félix, que a ese señor lo único que hay que agarrarlo con un chucho bien grande, darle una pela para que no se haga... Pero tenía que dejarme para yo decirle a él, hombre. Va, yo corré. Sí. Sí, pero que yo le iba a decir, le iba a corregir que el tema no es el paciente, sino que el tema es el médico, ¿verdad?
que subió en la radiografía. Recuerden que en esta ocasión el paciente no es el protagonista, ¿ok? El paciente fue protagonista ayer, el médico hoy. Hoy vamos a juzgar si fue correcta o incorrecta la decisión del médico de subir a las redes esta radiografía donde aparece la imagen. Mírenla ahí está. Buenas. Sí, buenas, Victorino. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y de dónde? Se habla Juan de San Juan. Juan, oye, mira, ¿te pusieron Juan por San Juan o porque naciste allá? Somos de acá. Juan de San Juan. Adelante, Juan de San Juan. ¿Cuál es tu opinión al respecto sobre este tema? Bueno, según vi la noticia hace unos momentos, vi algunos acápites legales donde dice que el médico violó disposiciones. Algunos puntos legales de lo que son los asuntos médicos, incluyendo el juramento hipocrático. Bueno, dicen que incluso ha violado la ley 4202, que es la ley general de salud, algunos acápites. Exactamente, por lo tanto, él ha violado realmente lo que es parte de su trabajo. Pero óyeme, yo pienso que el médico no maneja las redes sociales. Quienes realmente manejan las redes sociales somos todos, incluyendo los medios de comunicación. De hecho, también así como cuestionamos al médico, pudiéramos cuestionar el mismo espacio de ahora, de Tú Opinas CDN, en mi opinión, sí. Por el hecho de estar, o sea, la pregunta pudiera estarse haciendo, pero no pudiera estarse haciendo sin la imagen. Sin embargo, ustedes lo están haciendo con la imagen, una manera también de buscar publicidad. No, publicidad no necesitamos. Espérate. Publicidad no necesitamos. Bueno, eso es un poco, pero... Pero corrige eso de publicidad, que no necesitamos publicidad. Corrígelo. Yo estoy de acuerdo que no lo necesitamos. No. Porque yo lo veo no por eso. Ah, bueno, no, porque de publicidad no necesitamos. Corrijo eso. Pero pienso que la imagen no debería estar ahí ahora mismo en pantalla. Bueno, yo producción, no sé. Producción, ¿qué le digo? Producción, Silvania, ¿qué le digo a ese caballero de esa imagen? Que ya esa imagen ha salido en todos los medios. Que no es la primera vez que sale, dice producción. Dice producción que ya esa imagen ha salido en todos los medios, que nosotros no fuimos los primeros. Y que no es la primera vez, dice producción. Así que CDN no buscó esa imagen, dice producción, que esa imagen llegó a CDN, dice producción. Dice, y dijo una mala palabra. Regresamos, no le cambie. Ay, sí, trompo, no he querido ni pararme de la cama. No se apure, que eso lo resuelvo yo. En la ganadera, yo hallo todo tipo de embutidos para deleitar mi paladar. Porque son embutidos con calidad de primera. ¡Embutido la ganadera! A la hora de buscar la solución correcta para tus préstamos y ahorros, debes pensar en CopMédica, tu opción inteligente. Y es que en CopMédica tenemos planes de ahorro que se adaptan a tus facilidades de pago, con sucursales y en constante expansión. Tenemos las más variadas y atractivas ofertas de préstamos con tasas acomodadas a tu bolsillo, como son préstamos líquidos, personales, comerciales e hipotecarios. Una cooperativa moderna, actualizada, con las más variadas opciones de servicios complementarios, Coop Cash, Coop Medica App, Coop Net, para que puedas accesar desde la comodidad desde donde te encuentres. Y para los chiquitines, Coop Medin, que sea más divertido nuestro ahorro infantil. En Coop Medica la familia entera tiene su futuro asegurado, porque somos soporte del ahorro, crédito y servicios múltiples. Coop Medica, protegiendo tu futuro. Bien,
Muchísimas gracias, amables amigos televidentes, por seguir con nosotros. Seguimos recibiendo reacciones de la gente. Carmen Santana dice que es una falta de ética y ese médico pierde confianza, seriedad, humanidad, respeto y otras cualidades que como profesional humanitario no van de acuerdo con su profesión. Muy indiscreto él, dice doña Carmen desde los United States. También tenemos a Yubelkis desde San Pedro. Caramba, esta persona está llamando hace rato y no me deja. Buenas. Oh. Buenas. Hola, ¿quién nos habla y de dónde? De Penares, Jamón. ¿Su opinión? Sí, no, quiero hacer una denuncia. Suba la voz, hombre, suba la voz. Hágalo con brío, con fuerza. Ok. Que aquí en Penares hay tanta droga, no tiene ropa. Que es un barrio que llama Quito Rey, que aquí la policía le está cobrando. Y cuando se van a tirar ellos, le avisen hasta los niños que vendiendo droga. ¿Quién te da? Ay, Dios mío. Ay, tírame eso a las 11 ahorita, eso de la droga. Para yo llamar a jefe del DICAT de aquí, de la policía, para que vaya y al Mato de la Cruz, General Mato de la Cruz, a las 11, llámame de nuevo. Ay, Dios mío, qué fuerte. Buenas. Hola, ¿quién nos habla? Bueno, esa persona, túmbala, Silva, que no está en eso, ¿verdad? Me dice Yubelki que la ética y la moral la perdió él desde que se introdujo el pote, el señor. Pero no, él es el médico que estamos hablando, es el médico. ¡Buenas! Yubelki es el médico que estamos cuestionando hoy. Ya mañana vamos a hacer un programa para el individuo, si eso está bien o está mal. U otro día. ¡Buenas! Sí. ¿Quién nos habla y de dónde? Me habla María Pérez. ¿Su opinión? De Santo Domingo. ¿Su opinión? Yo digo que quién va a pagar los gastos que ocasionó esa imprudencia de esa pareja. El tema es el médico hoy. La pareja no nos toca juzgarla. Eso son cosas para otro programa. El médico, subirlo a las redes, estuvo bien, una mal, fue, eso no es nada. ¿Qué opinas? Oh, Dios, se me cayó. Mire, no soy yo, es el sistema que tumba la llamada, que no vaya a pensar, ¡ay, me tumbó la llamada! ¿Eh? ¿Qué dice Byron? Que está muy congestionado, dice Byron. Buenas. Félix, es Domingo Silverio de Santiago. Adelante. Mira, respecto a lo del médico, ya subir eso es como para que la gente tome conciencia. Sí. Pero quiero referirme al tema de usted, de la imagen. Mire, ¿qué sucede? De la imagen que usted tiene ahí. Eso no es nada que usted tenga la imagen ahí. Porque ya no es una radiografía que usted tiene ahí, es una noticia. Exacto. Esa radiografía se convirtió en noticia. Exacto. Y el deber de ustedes es divulgar la noticia. Exacto. Ya no es una radiografía que se ve ahí. Así. Es una noticia. La radiografía se convirtió en noticia. Así mismo es. Así mismo. ¿Qué me habla? Domingo Silverio de Santiago. Usted es una institución, Domingo. Sí, llame siempre. Llame siempre, don Domingo. Un aplauso a Domingo, carajo. Así se habla. Vamos a ver a esta persona. Buenas. Buenas. Su opinión, adelante. Sí, de kilómetros 7.5 de la Sánchez. Sí. Yo opino que al médico no deben de cancelarlo. Ajá. Sino por lo menos darle un poquito de castigo. Y al que aceptó que se lo hiciera, ese sí debe de ir preso. Ya. Bueno, ya son cosas privadas, ¿eh? Gracias por su llamada. Buenas. Buenas. Sí, buenas. ¿Quién nos habla? Jacqueline de Las Matas. Adelante, querida. La ética médica ha perdido mucho. Se debe trabajar desde las escuelas. Porque las emergencias, eso es un boceadero, ahí no hay privacidad. Eso es un problema. Pienso que se debe sancionar. Cómo no, muchas gracias. De igual manera, María Cristina dice, buenas tardes, entiendo, hay que sancionar al médico conforme a las leyes del colegio médico. Es que el que no quiera que las cosas se sepan, que no las haga, el médico no actuó bien, que lo sancionen un mes o dos meses, y la persona del bombillo fue en el mismo hospital que sucedió. Bueno, ahí está. Ay, Dios mío, es que demasiada gente me está escribiendo. Mira, Scarlett Lugo, ¿qué dice Scarlett? El hecho es muy abarcador.
el médico y el grupo que estaba ahí no solo faltaron a las leyes rectoras del área, faltaron a derechos fundamentales como la integridad, honor, privacidad, todos contemplados en la Constitución Dominicana. Habría que ver la intención con que se publicó. El morbo no educa, solo daña, dice Scarlett. Ay, Dios mío, ofrézcome. Esta noche ese tiene que ser el tema. Esta noche a las 11 vamos a ver si estuvo bien o estuvo mal que ese hombre se introdujera eso. Oiga bien, a las 11, prepárense. ¿Estuvo bien o estuvo mal que ese hombre se metiera eso por ahí o que la mujer le metiera eso? A las 11, los espero.